¿Quién es? ¿Quién es? Vos. No sé por qué te quiero tanto, pero es así. Por más que trato de negarte, este amor es más fuerte. Llega a mi boca transformado en sonrisa y hace luz en mis ojos cuando te miro. ¿Pasa? ¿Qué haces? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Ponete cómodo. Está bueno, ¿eh? Lindo. Sí. ¿Acá me siento? Sí, sentate. ¿Y cómo estás? Mejor imposible, ¿eh? Acá solo. Disfrutando mi nuevo bulín y disfrutando de mi propio tiempo. ¿Y ya pensaste qué vas a hacer con todo ese tiempo que tenés? Y hay un par de ideas, ¿eh? Mirá la tele, más de 200 canales. Está bueno. Sí, pero de eso te vas a aburrir enseguida. Bueno, no sé, después voy a pensar qué hago. Pero, ¿no extrañas a tus amigos? Igual puedo hacer nuevos amigos. Sí, pero tienen que estar al pedo todo el día para poder estar con vos. Hay bastantes, ahí va a ser fácil. Pero a mí me parece que estás eligiendo un tipo de vida muy triste. No, no, no. Yo no lo elegí, se dio así. Bueno, algunos mocos te mandaste, de alguna manera lo elegí. Bueno, ya está, ya está. No, no los puedo arreglar, no puedo volver atrás. Mala leche, ya pasó. Pero ¿vos querés estar así, sin familia, sin amigos, sin colegio, sin futuro? Decímelo, si vos estás bien así, yo me voy. Yo vine porque no lo podía creer. Santiago, es obvio que yo no quiero nada de esto. No me gusta para nada lo que me está pasando. Yo lo que más quiero es volver al colegio y no puedo volver atrás, ¿entendés? Me la tengo que aguantar. Estoy todo el tiempo pegado al teléfono a ver si alguno de los chicos me llama o si pasan a visitarme, pero no, nadie. Todo el mundo se olvidó de mí. No, yo estoy acá. Santiago, por favor, ayúdame. Por favor, te lo pido, ayúdame. Hello, Daddy. Hola, mi amorcito, ¿cómo estás? Bien. ¿Pasa algo? No, no, está todo bien. Quería avisarte que los invitamos a comer esta noche. ¿Invitarnos? Sí, a vos y a Manuel. ¿Qué? No, imposible, imposible. Que no te estoy preguntando, mi amor, les estoy informando nada más. Perdón, ¿me vas a obligar? Sí, mi amor, los van a pasar a buscar a las 9, así que estén listos, ¿sí? Una pregunta, ¿qué te dio? Nada. Quiero que festejemos este hermoso noviazgo que tienen ustedes dos, mi amor. Un beso grande. Chao. Vení, pasa. Sí. Bueno, Nico, acá me tenés. Decime vos, no sé, ¿querías hablar conmigo? Me enteré que estás saliendo con Luna. ¿Quién te dijo eso?
Esa. Bueno, Nico, ¿cuál es, viejo? Vos no salís más con ella, así que yo puedo hacer lo que quiero. No. Lo que quieras, no. Cuidala. Ella es muy sensible. Cuídala. Sí, Nico, eso ya lo sé, por eso la elegí. Y vos con Tatiana era, ¿no? Tu novia. ¿Cómo andas? Corté. Ah, cortaste. Sorry. Bueno, no sé. Espero que consigas otra mejor. Suerte, ¿eh? ¿Escuchaste? Si le haces algo, te mato. Sí, Nico. Quédate tranquilo. Chao. ¿Mejor? Sí, gracias. Sí, gracias. Santiago, ¿por qué me hiciste llegar a esto? ¿Qué es esto? Esto de decir lo que sentía. Porque yo creo que hay que decir la verdad, aunque duela. Me parece que la verdad no sirve para nada, ¿eh? Por más que yo quiera volver al colegio, es imposible. ¿Cómo que no? ¿Vos te vas a rendir así sin intentarlo? Y decime, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo que...? Todo el mundo dice lo mismo, no se puede hacer nada. Como decían de la logia, hay la logia, cuidado la logia, de acá la logia, mira cómo terminó la logia. Yo tengo una idea. Quiero saber si vos estás dispuesto a jugártela. No, mía, no estoy de acuerdo. Una cosa es que Aguirre nos haya salvado de tu papá, maravilloso, bárbaro. Pero otra cosa muy distinta es que sigas con la mentira del noviazgo fuera del colegio. Bueno, a mí tampoco me gusta la idea de esa comida ridícula, pero no me queda otra, Blas. Sí, queda otra, y lo voy a hacer ahora. No, espera, Blas. ¿Qué vas a hacer? Voy a hablar con tu papá y le voy a decir que soy tu novio. No, Blas, te van a echar. No me interesa, no me importa. Blas, please. Mi papá me dio permiso para hacer las 10 presentaciones que faltan. Y no quiero que pase nada que lo haga cambiar de opinión. ¿Por qué te pones tan mal? Porque me da celos que estés cerca de ese pibe, nada más. Por eso. Ay, tontito. A mí ese mexicano no me mueve ni un pelo. Quédate tranquilo. Adelante. Mía. ¿Qué quieres? Me dijeron que me estabas buscando, pero si estás ocupada, vengo en otro momento y no, listo. No. No sé vos, pero yo a mi novio no le escondo nada. Bueno, habla de una vez. Estoy ocupado. ¿Qué pasa? Pasa que gracias a tu wonderful idea, hoy tenemos que ir a comer con Mercedes y con mi papá. A festejar nuestro noviazgo. Bueno, dile a Franco que muchas gracias por la invitación, pero que yo paso. No fue una invitación, fue una orden, así que tenemos que ir sí o sí. No pienso ir, me hace mal verte la cara toda la noche, me voy a indigestar. Bueno, a mí también me hace mal, pero lo hago por la banda. Y si te importa, también tendrás que hacer lo mismo. A las 9 nos pasan a buscar, esté listo, ¿ok? Ok. Y a lo mejor, solo a lo mejor, y si me acuerdo, hasta me baño. A lo mejor. ¡Qué asqueroso! ¿Por qué tan asqueroso? ¡Lo odio! No sabes lo que me alivia escucharte hablar así. ¿Qué pasa? Estuve charlando con Nico. Ah, ¿y todo bien? Sí, todo bien. Salvo por una pequeña duda que me quedó. ¿Cuál? Luna, ¿por qué le dijiste a Nico que estamos saliendo si no es verdad? Luna, contestame. Porque... se lo dije para zafar, porque, no sé, me persigue todo el tiempo, me molesta y yo te lo iba a decir, Tomás, pero no me diste tiempo. ¿O será porque es verdad eso que dicen, que las mentiras tienen patas cortas? Sí, puede ser. O como dicen en mi casa siempre, una buena mentira tiene muchas posibilidades de convertirse en realidad. No. Tu mentira se convierte en realidad. Labial, acá. Este me encanta. No, muy apagado, Feli. Uno más brilloso, sí. Mi papá se da cuenta que estoy con onda.
Mira, relajada, te vas a ver que la salida con Manuel va a salir bien. Es no, me lo nombres más a Manuel, ¿puede ser? Bueno, está bien. Cambiemos de tema. Dale. ¿Cómo estás con la dieta? Bien, bien, re bien, no sabes. Me estoy recuidando y además me quedaba una caja de bombones y se la di a Fernanda, toda. ¿En serio? ¿En serio? Ay, Feli, ¿cuánto bajaste? No me pesé, no, todavía no me pesé, pero mira, un talle seguro, mira. ¿Sabes lo que vamos a hacer mañana? ¿Qué? A primera hora te vamos a pesar, ¿dale? Dale, dale. Ay, ¿pero qué hace la grasa en mi cuarto? Sabía que estabas acá contemplando tu soberana estupidez en el espejo. Mira, mi amor, no estoy de humor para aguantar tus estupideces. Ni yo tus inventos. Ay, Marisa, por favor, está muy nerviosa mía hoy, te pido. Bueno, yo la voy a tranquilizar de una piña. Escuchame una cosita. Decile a mi vieja que no le creo nada lo del viaje. Es obvio que es un invento de ustedes dos porque es muy malo. ¿Me atacás y no sé de qué me estás hablando? No quieras parecer más idiota de lo que sos mía. Mira, me seguís insultando y te meto esto en la boca. ¡Córtenla! Con eso de que mi vieja se va a trabajar a España, ¿me escuchaste? ¿Cómo que Sonia se va? No te hagas la sorprendida, porque sos patética. Santiago, ¿qué haces acá? Quería hablar con ustedes. Siéntense un minuto. ¿Qué, de los talleres de Renata? ¿Eh? No, de Guido. Estuve hoy con él. Ah, ¿y el bulo qué tal está? Está bueno. No había señales de vida. ¿Qué pasó? No, de eso quería hablarles. Me parece que la única manera de que él vuelva al colegio es si ustedes lo ayudan. ¿Pero qué podemos hacer nosotros? Sí, mirá que Dunov no da marcha atrás ni loco. Ah, Mancilla, la señorita Gloria me dijo que lo podía encontrar acá. Tengo que hablar con usted. Ah, estoy hablando con los chicos. Después voy a dirección. No me entendió. Tengo que hablar con usted ahora. Siéntese. Por favor, chicos, ¿nos dejan solos? Sí. Hasta luego. Sí. El señor Echamendi me pidió que le devuelva esto firmado de su puño y letra. ¿Qué es esto? La notificación de su despido. ¿Qué? ¿Cómo lo oyó? A partir de ahora usted no forma más parte del plantel del Elite Way School. ¿Saber por qué me echan? Ah, no lo sé. Es una decisión del señor Echamendi. Pregúntele a él. Yo no le voy a preguntar nada a Echamendi. Usted va a Echamendi y le dice que yo no me voy de este colegio. ¿O se cree que me van a echar por un capricho? Mire, Mancilla, yo le aconsejo que se vaya. El señor Echamendi es muy poderoso. ¿Y a mí qué me importa? Le aconsejo que se vaya y bien. ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo? Yo no les tengo miedo. Así que va a Echamendi y le dice que yo no me voy. Mancilla, Mancilla. ¿No será posible que no haya un solo día de paz en este colegio? Pablo, quedé impecable. Sí, pero igual no lo quiero. Mira, Pablo, aunque vos no lo aceptes, tu viejo no va a cambiar. Y esta máquina, mirá lo que te estás perdiendo. Dejate de hinchar, viejo. Aparte, como dice, café sirve para levantarse minitas. Sí, bueno, café con tal de levantarse minitas agarra cualquier cosa, ¿eh? Eso. ¿Viste? ¿Qué es eso? Che, se le extraña, loco, ¿eh? ¿A quién? A Café. Ah, sí. Sí, al final, Santiago no nos dijo dónde estaba, ni cómo estaba, nada. Y en el mulo la debe estar pasando de 10. Mirá. Pablo, este auto está increíble. Lo podemos pasar a buscar a Café, dale. Vamos a visitarlo. No sé, ¿no? Va, está bueno, qué sé yo. A ver si tiene estéreo. Franquito, mi amor, te digo la verdad, yo tengo mis serias dudas sobre este noviazgo entre Mía y Manuel. Ay, Mercedes, sos tremenda. Terminá con esa desconfianza. ¿Por qué me van a mentir? Porque son amigos, bebé. Y entonces él la cubre para que ella pueda salir con ese tal Blas, ¿se llama? Bueno, no sé. Yo, sin embargo, le creo que están de novios. Bueno, está bien. Y si estás tan seguro, ¿por qué aceptaste organizar esta comida? Bueno, acepté esta comida porque quiero estar cerca de Manuel, porque me parece un buen chico, me parece que... aparte quiero que trabaje de vuelta conmigo. Ah. Y yo sé que es muy orgulloso y está enojado y esto me va a ayudar a volver a reconciliarme con él y que las cosas se aclaren. Ah, estás muy contento con el noviazgo, ¿no? Feliz, ¿cómo no voy a estar feliz? Es buen chico, es trabajador, es honesto, sé que la va a cuidar mucho a Mía, ¿cómo no voy a estar contento? No sé, mi amor, yo desconfío, así que esta noche pienso estar muy, pero muy atenta. Bueno, está bien, está muy bien. Vamos.
No estoy lista todavía. Prende el auto, encendelo, quédate ahí un ratito, yo ya voy, mi amor, sí, te juro que... Sí, pero te pido por favor, porque siempre me decís ya voy y me quedo solo en el auto como 20 minutos. Ya voy, no, es un segundo, favor. Guardo las cositas y voy. Hola, Luz. Mechu, sí, escúchame bien lo que tenés que hacer. Necesito que me hagas un favor. Sonia, please, llámame, es urgente. Mía. ¿Estás lista, mi amor? Nuestro Peter nos espera. Lo de mi amor, ahórratelo cuando estemos adelante de mi papá, ¿sí? Te pido que no quiero ni besitos ni abrazos en toda la noche, ¿ok? No, lo que pasa es que yo pensé que para que nos crean que estamos de novios, tenemos que parecer novios, ¿no? Y los novios se besan, ¿no? Se hacen mimitos así, en el cuellito. Bueno, aléjate. Aléjate, sí. Aléjate porque todo esto lo estoy haciendo por obligación. La verdad, preferiría salir con mi novio verdadero. Ay, si me dieras 15 minutos, te demuestro que conmigo te vas a divertir mucho más que con el idiota ese. Bueno, por lo menos... no es un buchón de cuarta, como la iguana esa con la que salís. Será una buchona, pero ¿cómo besa? No sabe, y unos masajes adentro. ¿Y ella qué opina que vos salgas con Mia Colucci? No le importa. No, porque sabe quién es la que me importa a mí realmente. ¿Vamos? Ay, nena, ¿qué pasa con esa carita tan triste? Toma un rolito. Bueno, gracias, tía. Pero yo estoy bien, ¿eh? ¿Seguro que estás bien, Lunita? Sí, tía, en serio. Me enteré por ahí que estás saliendo con Tomás, ¿es verdad? ¿Quién te dijo eso? No, lo escuché. Estuviste espiando, tía. No, Lunita, pero vos sabés cómo es aquí. Se escucha de todo. ¿Qué querés que me ponga tapones? Además, lo importante es que vos estés bien, ¿eh? Sí, 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 estoy re bien. Porque Tomás es re bueno conmigo. Ay, lo voy a extrañar. ¿A quién? Al pinchudo. Además, desde que no sale más con vos, qué sé yo, me empezó a caer bien. Y me enteré que se peleó con la novia. Tía, no puede ser tan chusma. Bueno, ¿qué quieres que haga si escucho? Te pido perdón por no ser sorda. ¿Qué voy a hacer? Tía, perdóname, me tengo que ir. Anda nomás. Oh, el pillincho. Bueno, Manuel. Quiero que sepas que podés volver al trabajo cuando vos quieras. Bueno, Franco, gracias, pero en este momento no. Pero no me contestes. Ahora pensalo. Yo de verdad que te necesito. Tomate tu tiempo, me lo contestás en otro momento, va a estar todo bien. Yo lo voy a pensar. Bueno, gracias, parece igual. Muy bien. Escuchame una cosa. ¿Qué pedimos? No sé, sí, venía a pedir la carta. Tendría que venir. ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa con qué, mi amor? ¿Estás bien? Sí, estoy re bien, gracias. Bueno. ¿En esos tarados te haces? Bueno, tranquila, mía, no lo trates así, no, pobrecito. No, bueno, lo que pasa es que estoy un poco nerviosa hoy. Igual siempre es así, medio bruta, medio tosca, pero te acostumbras, ¿no? Es divina. Uy, qué duro tener una novia con ese carácter, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué hay que ponerle nombre, eh? Hoy salimos, mañana no salimos, no hace falta tanta solemnidad. Somos jóvenes, ¿no? Bueno, no entiendo por qué está comida. ¿Pero por qué explicar? No entendés? ¿Cómo no vas a entender? Estás pasando un momento maravilloso. Te acabas de poner de novia con un chico genial. ¿Cómo no vamos a festejarlo? Bueno, brindamos. Dale. Me parece buena idea. ¿Puede ser el champán mozo, por favor? Ay, no, mi amor, espera un poquitito. Quiero que venga alguien más. ¿Quién? ¿Sí? Echamos todo, Mercedes. ¿Qué? Hola. ¡Hola, Luz! Papá, ¿qué hace esta iguana acá? No, bajá la voz y controlate, porque ella es parte de la familia ahora. Mi amor, hacer un lugar. Vení para acá. Venga con papá. Vamos. Eso es. Tengamos la fiesta en paz, ¿eh? Pablo, ¿viste ese tablero todo equipado? Impecable.
con todas las cosas, está espectacular. Sí, sí, la verdad que está bueno el auto. La verdad que está bueno. Y el estéreo impresionante, su sonido. Hola. ¿Qué haces acá, nena? No puedes entrar. Vine a hablar con vos. Tenés que golpear antes, mirá si estoy desnudo. Ay, no me voy a asustar por ver tu culito de bebé. Bueno, tómatela, chao. No, tengo que hablar con vos. Tommy, ¿nos dejas solos? No, 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 pará, por favor, no me dejes solo con esta loca, me mata, por favor. Ay, déjate de joder, bancátela solo, loco. Vi tu auto en la puerta, quedó buenísimo, lo vamos a reventar, no, ese no, pibe. No, 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 ni lo sueñes, no, no voy a usar ese auto, no. Ay, ¿tenés miedo, papá? ¿Pero qué decís, Forma? No tengo miedo. Es tu quilombo, así que no me metas a mí. Además, no estoy inscripto. Estás inscripto, Pablito. ¿Cómo lo conseguiste? Tengo mis contactos. Bueno, igual no voy a correr. Conseguiste otro. Nene, está en juego mi honor. ¿Te parece poco? Me parece demasiado. Bueno, basta, tomátela. Me cansé de verte la cara. Chau. ¿Sabés dónde podés meterte tu autito? Me voy a conseguir otro. Sí, en el parque de diversiones hay muchos autitos chocadores, ¿eh? Para que sepas, tengo muchos pretendientes con auto. Ahí está viniendo el champagne. Muy bien. No, ta, 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 ta. Yo voy a servir. Ay, a ver, un segundito. Hola. Hola. Voy a, no escucho nada. A ver, Mía, encárgate, por favor. Qué linda esa remera. Hola. Chera, Manu. Me gusta. Gracias, gracias. ¿Esta es la que te regalé yo o no? ¿Eh? No. No, esta la compré yo cuando se ahorró. No. ¡Te volviste loca, Mía! ¿Pero qué te pasa? ¿Pero vos te descontrolás? ¿Qué haces? Perdón, papá, perdón. Pero por favor, perdón. No, 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 papá, lo que pasa es que yo quise servir. Pero quise servir para poder brindar vos. Pero, hija. No te creo nada. ¡Ay, nada! Tenés Parkinson, hija, no podés tener. No, 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 estamos todos un poquito nerviosos. Bueno, tranquilicemos, no, Mercedes, por favor. Amor, no, me te pido, por favor, tranquilicémonos. Ay, me asustaste. Perdón, no fue mi intención. ¿Por qué te asustas tanto? ¿Tenés algo para ocultar? No, no tengo nada que ocultar. No, yo fui la que pidió que te echaran. ¿Qué te pensaste, que no te lo iba a decir? No tiene ningún motivo para echarme, así que no me voy a ir. Salvo que me pongan por escrito que me echan por un capricho del amante de Echamendi. Ay, mira, pensá lo que quieras, Santiago. Yo no soy la amante de Echamendi. En cambio, vos sí tendrías que explicar algunas cosas. ¿Qué cosas? Por ejemplo, ¿por qué tenés prohibida la entrada a Estados Unidos? El pasado fue, el presente es. ¿Estás seguro que querés continuar en el colegio? Sí, estoy seguro. Pero, mira, mira mi camisa italiana, mi amor. Mira cómo está. ¿Italiana? Ay, yo pensé que era coreana. Bueno, mira, basta. Termínenla, por favor, les pido. Termínenla. Señor, al baño, por favor. Ocupado. Pero es una urgencia, no se puede apurar. Vaya al baño de hombre. Pero qué carácter, ¿eh? Bueno, igual que le importa, está arruinada mi camisa. Está todo arruinado. Va a estar todo bien, Mía. Mía, ¿me escuchás? Andá, yo del Mercedes, es un desastre. Bueno, ok. Vos no entrás, mira a los chicos, ¿sí? Bueno, yo voy a quedarme acá como un guardián. Sí. Vos andá a ayudar a Mercedes, te digo. No, Facu, no son autos de carrera, son autos preparados para correr autos comunes. Ah, no, porque yo había pensado en vos, quería ir con vos y... ¿De verdad puedes conseguir uno? ¡Ay, qué bueno, Facu! ¡Gracias! ¡Te amo, divino! Bueno, sí. Bueno, nos vemos mañana, ¿eh? ¡Chao! ¡Qué emoción! ¡Hola, ti! Nena, qué suerte que estás de buen humor. Así me contás lo que quiero saber. ¿Sobre qué? ¿Qué le pasa a Luna? Que yo sepa nada. ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué no quiere saber más nada conmigo? Que dicho sea de paso, se peleó con la novia, está libre. Ah, no, no, no sé, yo no sé nada de eso. Pero como si ustedes son amigas. Pero son cosas de Lunita, no sé. Sí, pero también son cosas mías, porque yo soy la tía y tengo derecho a saber. Resulta que ahora sale con Tomás, no le da más bolilla al pirinchudo. Bueno, yo te lo voy a contar, pero prométeme que no le vas a decir nada a Luna, no la vas a molestar más. Bueno, es por algo que le dijo Anita. ¿Qué le dijo esa tal Anita? No, esa tal Anita es la mamá de Nico. ¿Qué le dijo a mi nena? ¡Está toda arruinada! Bueno, ¡no sirve más! ¿Sabes qué? Si no hay nada que hacer, yo me voy. Me echo esa No, por favor, pará. Ayúdame un poquito. Secame acá la manga mientras yo me limpio acá, dale. Espera, a ver.
Para acá de los papelitos. A ver, estoy toda mojada. ¡Ay, ya! ¿Qué haces? ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Te rompí la manga! ¡No lo puedo creer! ¿Qué es lo que hiciste? Chicos, ¿pueden callar la boca? ¡Pero mira lo que hizo, mi amor! Tranquila, es un papelón. ¡Y a propósito me relastimó! ¡Mira lo que hizo! ¡Me rompió la camisa! Mira, te pedí... Abajo, te pedí que la ayude. Mira el desastre que haces. Bueno, papá, te dije que yo no sirvo para limpiar, que lo llames a Peter, ¿viste? Pero tenés que servir para algo, hija. No, suficiente hice. Bueno, me lo hizo a propósito, mi amor. La casa me la mojó, ahora me la rompió toda. Pero ¿cómo puede ser? Va a estar todo bien, vas a ver. Pero es una irrespetuosa. Tranquila, mi amor, mira. Dejá, mi amor. No, ya está. Vas a ver que va a estar todo bien. No. Me bajo y me dejes un papelón, mi amor. No es justo que te echen a vos, porque vos estás a favor nuestro y en contra de la logia. No es justo. Sí, Santiago está viendo a ver si puede hacer algo para que yo vuelva al colegio. Che, ¿en serio te importa si vuelvo, no? Claro, Nabo. Si no, ¿con quién me voy a divertir? Cambiando de tema, vos, ¿cómo estás? De salud 10 puntos, pero me quiero ir acá, no me banco más el olor al alcohol, la jeringa... No, ¿y por qué no te dan el alta? ¿Qué es lo que pasa? No sé, eso es lo que quiero saber yo. Sí. Quiero ir a ver a los chicos, quiero salir de acá. Decime a mí. Además, tengo que hacer algo urgente. ¿Qué tenés que hacer? No me preguntes. ¿Cómo? ¿Alguna chica dando vuelta por ahí? ¿Eh? Sí. ¿Sí? Y tengo que verla. Y bueno, escapate. No, Guido, no puedo porque ya me escapó una vez y me tienen en la mira, me tienen revigilado, no puedo. Por... Bueno, vine a decir hasta mañana. Ah. ¿Eh? La enfermera de la noche es nueva, pero es divina. Así que no te preocupes, ¿sí? Bueno, está bien, gracias. Hasta mañana, chao, ¿eh? Hasta luego. Chao. Marcos, esta noche vas a ir a ver a esa chica. Pero Guido, te acabo de... Tengo una idea. No puedo creer tu noviazgo con Mía. Si vos lo odiabas. Bueno, dejemos de hablar de Mía, ¿eh? ¿De verdad me extrañas tanto como dices? Sí. Aunque hiciste mal en dejarme, porque yo esa carta no la mandé. Pero vos le creíste a Mía. ¿Por qué no venís para casa a la noche? Estoy sola. La podríamos pasar muy bien. Bueno, yo feliz, pero antes tenemos que pensar qué vamos a hacer con el plomo de Mía. Es fácil. Cuando Franco lo lleve, y Mía se vaya para su cuarto, vos te venís y te quedás conmigo. Ok. ¿Vale? ¡Ay, mi amor! ¡Mi endicito azteca! Ay, no sé vos, querida, pero yo mi novio no lo presto. Así que búscate otro, iguana. Ay. ¿Ves? ¿Esto te parece mentira? Mira la pareja que hace, mi amor. Pase. ¿Me puedo llevar la bandeja? Mi vida, llévese todo. ¿Cocina usted? No, yo no. Qué lástima, porque si no nos casábamos ya. Ya mismo nos casábamos. Ay, es que yo ya estoy casada. Ay, qué pena. Bueno, yo ahora voy a dormir y voy a soñar con usted. Bueno. Chao, hasta mañana. Pero antes de dormirse, a ver esa colita. Bueno, ya se terminó la salida. Ahora subes. ¿Qué pasa? ¿Que estamos apurados? ¿Vas a volver a salir? No, para nada. ¿Subes? No me mientas, Manuel. ¿Vas a salir con Luz, quizás? Son cosas mías. ¿Subes? No tanto, porque si mi papá se llega a enterar que vos estás haciendo con Luz, y bueno, no se va a creer lo de nosotros. ¿Qué te parece a vos? Mira, Mía, una cosa es ayudarte y otra muy diferente es tratar de tener una vida. Y yo tengo una vida, salgo con Luz. No me mientas, Manuel. Ya sé que la dejaste por mí. Por creerme a mí. No fue así. Gracias por creerme lo de la carta. Mira, te voy a pedir un favor. No vuelvas a besarme. ¿Por? Porque para haber sido un beso fingido, te salió demasiado bien. Y bueno, fingir es mi especialidad. Ya te lo demostré.
La ciudad caliente y el asfalto gris, el semáforo que corta, estás allí. Un amazo tan distinto, un sueño, una visión. El colectivo me toca la pasión. Y son tus ojos, me provocan, me chocan, te soñé. Cruzabas con el pelo suelto el semáforo amarillo, bailabas con el viento y te soñé. Y te soñé. Y ya no sé qué me pasó después. Solo miré, te desnudé la piel, la secuestré y fuiste mía en el segundo que te soñé. Y te miré, hicimos el amor con furia lentamente. Tus ojos y los míos chocaron tan de frente que se detuvo el tiempo entre tu pelo suelto y te soñé. En medio de la gran locura sale el sol y tu sonrisa dulce se quedó en mi piel. El semáforo verde, las bocinas, la gente, la calle vacía, desperté de repente con tu perfume flotando en el viento. Yo me fui yendo lento, casi detuve el tiempo. Solo tu pelo suelto, perdiéndose a lo lejos, te soñé. Y te soñé. Y ya no sé qué me pasó después. Solo miré, te desnudé la piel, la secuestré y fuiste mía en el segundo que te soñé. Y te el amor con furia lentamente, tus ojos y los míos chocaron tan de frente que se detuvo el tiempo entre tu pelo suelto y te soñé. No sé qué fue, hice el amor, no sé qué fue. Eso es por el beso que me robaste. Ahora estamos iguales. Mía. No me digas que no vi lo que vi. No, no fue así. No fue así, Blas. Bueno, en el hall de entrada no estaba Colucci. No entiendo por qué te estabas matando con la mirada con Manuel. Viste mal. Te estoy diciendo que no fue así. Bueno, ¿y cómo fue según vos? Yo solamente le estaba reprochando que ahora se iba a encontrar con Colucci. Bueno, ¿y eso vos qué te importa? No me grites. No me grites, Blas. Lo que haga Manuel me importa. Y mucho. Por mí y por vos. ¿No te das cuenta que pone en peligro nuestra relación? Bueno, mira, prefiero que me echen antes de que tengas que exagerar esa actuación con tu papá. Yo no quiero que te echen. Si no, no te vería nunca. Y tampoco quiero que me saquen de la banda. Si mi Yari se llega a enterar que Manuel está saliendo con Luz, me va a castigar. Por eso trataba de frenarlo, nada más. Bueno, ok, ok. No te preocupes por Manuel. No va a salir del colegio. Yo lo freno. Pienso mover de acá. Marcos, Marcos, ¿qué te dieron en el hospital? ¿Te olvidaste quién es Blas? No, no me olvidé. Mostrame ese pibe. No, no te lo puedo mostrar porque ahora están todos durmiendo en sus cuartos. Bueno, decime el nombre. Está bien. Es Diego. Diego Urcola, el sí, compañero. Sí, nuestro. Sí, sí, agrándate, agrándate. Alan, por favor. ¿Quién es? Soy Blas. Estaba durmiendo yo. Bueno, abre la puerta ya, estoy buscando a Aguirre. ¡Pero acá no está Aguirre! Bueno, yo solo quiero ver con mis propios ojos, por favor. ¡No! No, 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 no.
quede tranquila, sí, que Manuel después viene para casa a encontrarse conmigo. Ay, bueno, bárbaro. Entonces yo voy a inventar una excusa y voy para allá con Franco. Listo. Pero para, ¿qué le vas a decir? Y no sé, a ver, le digo que me olvidé una carpeta de trabajo que es muy importante, entonces él me lleva para allá, está muy bueno, ¿no? Sí, está bárbaro. Me lleva para allá, vos me estás esperando ahí con Manuel, yo te toco el portero y bajas con él a traerme la supuesta carpeta. Pero, y ahí entonces él lo descubre. Pero claro, es buenísima esa idea. ¿Te gustó? Me encantó. Bárbara, bárbara. Ay, así él descubre que su hija es una mentirosa y dentro de poco su daddy la va a mandar a un internado en Suiza. ¡Yeah! No, Manuel se va a quedar conmigo aparte. Muy bien, entonces. Me encantó. ¡Bárbaro, hermanita! ¡No me cierres! ¡No me molestes! ¡No me molestes! ¡Va! ¡Por fin! Me estaba cambiando. ¿Qué pasa? Ya te dije, estoy buscando a Aguirre. ¡Aguirre no está! ¡Listo! ¿Por qué estás tan nerviosa? ¡Porque usted me pone nerviosa! ¡Váyase! ¡Ya! ¡Ya está! ¿Qué haces acá? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Me voy a dormir, no, me voy a cambiar. No. ¿Qué dormí vestida, Luna. Ay, ¿qué hace mucho frío? Tengo que cambiar. No, 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 no. Dormí vestida. Uy, chica. Tomá, colgámelo. No, no, chicas, no. Che, no, chaval. Aparte, no voy a hacer lo que me enseñó Torrenco. Aguirre, ¿a dónde piensa que va? Yo soy su preceptor y necesito explicaciones. Sí, bueno, voy a salir. Espera un segundito, muéstreme la autorización, por favor. ¿Ya se la mostré? Bueno, sí, pero salió, volvió a entrar. Sí, y pienso aprovechar la autorización para salir un rato más. No veo el problema. Yo sí, señor. Al salir y volver a entrar, su permiso ya caducó. Así que, por favor, a su cuarto. Luján, dejá de abrir el placar, ¿me le puedes decir? No, que me dormí tampoco. No, no, chicas, porque yo le tengo que decir algo, ¿no? Bueno, ¿qué? ¡Ay, Marco! Eso era lo que les tenía que decir, chicas. ¿Pero por qué no nos dijiste que estabas solita con Marco si te dejábamos acá? Opa, ¿qué? ¿Se arreglaron? No, no nos arreglamos, se metió solo. Pa, no sabía esa parte sexópata tuya, Marquitos, ¿eh? ¿Qué cochino? Yo mejor me voy, ¿sí? Sí, mejor. ¡Rápido! No, ya mismo nos contás todo. ¿Me podés explicar por qué Manuel va a estar con Luz Mercedes? Porque Mía te engañó una vez más, mi amor. Vos tenés que exigirle a Manuel que te diga la verdad. ¿Sabés qué? Yo la voy a llamar a mi hermana y le voy a pedir que me baje la carpeta que me olvidé. Y le voy a decir que la persona que está con ella la acompañe y vas a ver. Ay, Dios. ¿Hola? Hola, Luz. Sí, soy yo, Mechu. Escúchame. Sí, ¿me bajas la carpeta que me olvidé, por favor? Espera, espera. No me cortes. Si estás con alguien, pedile que te acompañe, porque es peligroso hasta ahora. Muy bien. Listo, te espero en el auto de Franco. Acá abajo. Un besito. Chao, chao. No entiendo por qué Mía me iba a mentir. Ay, pero vos no te
te das cuenta que Manuel está raro con vos? Sí, pero eso es por la discusión, Mercedes. No, pero no tergiversen las cosas. Es porque se siente culpable, porque te está mintiendo, está incómodo. Mira, yo te digo la verdad, no sé si esto de mía no se te está transformando en una obsesión, pero la verdad que no, ya no sé pero qué pensar. Lo hago porque la quiero, vos lo sabés bien. Ah, mira, ahí está Luz. ¿La carpeta? Acá. Bien. ¿Y Manuel? No está conmigo. Iba a venir, pero no vino. Mercedes, ¿qué es toda esta payasada? ¿Me lo pueden explicar, por favor? Mía, a desayunar, vamos. Sí, vamos a desayunar, pero primero te vas a pesar. No, porque es temprano todavía, le quedan muchas horas al día, todavía puedo quemar un montón de calorías así que después me peso. Sí, tenés razón, pero te vas a pesar ahora mismo. Ay, me hago pis. Vengo en un segundo, ¿eh? Teneme la balanza ahí que ya vengo. ¡Pero apurate! Vení, quiero parar con vos. Laburando. Luca. Ay, Dios. Pasé una noche terrible y no puedo dormir. Ay, ¿y qué es lo que te han preocupado, Mía? No. Mercedes. ¿Mercedes? No sé si se viene a pedirle que venga a vivir conmigo. Bueno. Eso si no lo sabes vos que es tu novia. Bueno, vemos. Gracias, Luca. Un hermano como vos. Ay, wonderful, estoy muy contenta por vos. Gracias, ahora podemos ir a desayunar, por favor, me estoy muriendo de hambre. Primero quiero ver si me llegó algún mensaje. Bueno, dale. Ay, ¿qué pasa? Nada, es que... le mandé un mensaje re urgente a Sony y no me lo contestó. Y a lo mejor se fue con tu tío y se dejó el teléfono en el camarín. ¿Quién te dice? ¡Lupa! ¡Sos una genia, Felipe! Tenés que saber a dónde está. Hello, tío. Soy Mía. Sí. ¿Cómo estás? Yo también estoy muy bien, gracias. Necesito que me digas una cosita. Me tenés que decir que es mentira que Sonia se va a trabajar a España. No. No, Sonia no pudo haber decidido eso. Tío, la tenés que convencer para que no se vaya. Tío, por favor, te lo pido. Hola. ¿Dónde están los que faltan? Ni idea. ¿Querés que los vaya a buscar? No voy a empezar así. Viste, te dije que iba a hacer lo que él quisiera. ¿Qué hace acá, Mancilla? Esta es mi clase, no sé qué hace usted acá. No sea insolente, usted sabe perfectamente que no pertenece más a esta institución. ¿Qué? ¡Silencio! No, si quiere que nos callemos, primero que el señor explique qué fue lo que dijo. No sea maleducado, alumno, ¿quién se cree que es? Soy Pablo Bustamante, el hijo del intendente. Y en nombre de todos mis compañeros exijo una explicación. Sí, queremos saber. Bueno, está bien. Por cuestiones internas que no viene al caso explicar. La comisión directiva que yo presido ha decidido prescindir de los servicios del profesor Mancilla. Y yo decidí que no me voy a ir del colegio. ¡Silencio! ¡Silencio! Mancilla, retírese, no haga un hecho lamentable. ¿Sabe qué? El hecho lamentable lo está haciendo usted echándome por un capricho de su amiga. ¿Qué está insinuando? No le permito, señor, ¿eh? No estoy insinuando nada. Ella me dijo que le pidió que me eche. Hay otras causas por las cuales tomé esta decisión, pero prefiero discutirla fuera del aula. Bueno, entonces va a tener que esperar a que termine mi clase. Hacé algo, Ricardo, te estás dejando en ridículo. ¿Quieres que haga? ¿Que lo saque con la policía? Ya que sos tan compinche con tus alumnos, ¿les dijiste por qué no podés entrar a Estados Unidos? Renata, por favor. ¡No! Alguien le tiene que sacar la careta a este tipo. ¿Ustedes saben que el profesor Mancilla tiene prohibida la entrada a Estados Unidos porque es un asesino?
Vos anda a ayudar a Mercedes, te digo. Ver de p***udo que estoy haciendo acá. Al lado tuyo soy una enana de jardín. ¿Quién se va a fijar en mí? Alguien que tenga ojos para ver lo linda que sos. Sonia, estamos hablando de verdad. Vos sos linda. Tu amiga la descerebrada es linda, yo no existo. Le exijo que retire sus cosas y desaloje cuanto antes el establecimiento. Yo no me voy. Mire, Mancilla, no me provoque. Voy a hacer cualquier cosa para echarlo de acá. ¿Pero por qué dudan de él, chicos? Él es el único que demostró con hechos ser una persona íntegra y no un careta como son todos en esta escuela. Y justamente ustedes lo van a poner en tela de juicio y por una cosa que les dijo esta tilinguita, que dicho sea de paso recién la conocen. Pero vamos, chicos, vamos. Mancilla, sea razonable. ¿Por qué no le dice a Echavendi que sea razonable? Me están echando por un capricho. Bueno, basta, se acabó. Lo voy a echar yo mismo. A las trompadas, si es necesario. Va a tener que golpearnos a nosotros. ¿Cómo dijo? Lo que escuchó. No vamos a dejar que echen a Santiago.